¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. En tan especial para todos los católicos valencianos en el que celebramos a nuestra patrona a la virgen de los desamparados con ese motivo esta casa la 8 mediterráneo les va a ofrecer durante todo este domingo una programación especial con la retransmisión de los eh, actos religiosos algunos de los actos religiosos principales de toda esta fiesta a la mare de, de desamparados nosotros también aquí en el programa de encuentros de hoy estamos con un horario especial adaptado a este día de la virgen normalmente les acompañamos como saben los sábados a las 11 de la Mañana, pero hemos querido también acompañar este Día de la Virgen con todos ustedes. Tenemos preparado además un programa en el que vamos a hablar, por supuesto, de nuestra patrona. Y lo vamos a hacer desde la mirada y sobre todo desde el sentido y desde las voces de los niños de su escolanía, de la Escolanía de la Mare de Deu desde San Parás. Nos va a visitar aquí en el Plato de Encuentros su director, Luis Garrido, y dos de los escolanes de la Mare de Deu. Así que todo preparado por nuestra parte. Les invitamos a que nos acompañen en los próximos 30 minutos. Aquí en el programa Encuentros en la 8 Mediterráneo. Bien, pues entramos ya en materia, la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, que además en este año 2018 cumple 60 años desde que fuera fundada por el arzobispo de Valencia, don Marcelino Olaechea. Vamos a hablar de su historia, y, pero sobre todo de su presente y de esta fiesta de la Virgen de los Desamparados que estamos celebrando hoy. Lo vamos a hacer con el director de la propia Escolanía, Luis Garrido. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Y Muchas también gracias. nos acompañan dos de los escalones de la Virgen de los Desamparados. Ellos son Alejandro Navarro y Álvaro Santas. Muy buenos días también a los dos. Buenos días. Buenos días. Bueno, y vamos a decir, Luis, que nada antes eh, confesar que, bueno, eh, algún, alguno puede estar pensando en este momento. Bueno, ¿y qué hacen aquí en este momento el director de la Escolanía y dos de los escalones? Y no están en la Plaza de la Virgen en este momento acompañando a la Mare de... Vamos a confesar que este programa <laughs> está grabado unos días antes y por eso nos pueden acompañar aquí hoy en el programa de Encuentros en el Plato de de la 8 Mediterráneo, un día muy importante el de la Virgen, ¿no? Uno de los más importantes para la Escolanía, sin duda. Muy importante para la Escolanía, para estos niños que están cantando siempre a la Virgen y, como no, pues el día de, de su fiesta, de su fiesta popular, el domingo. Esta mañana, eh, bueno, pues como has dicho, cantaremos el... hemos cantado, cantaremos la misa de infants y esta tarde acompañaremos a la Virgen por las calles de, de la ciudad, para que, bueno, pues siempre su Escolanía que le canta todos los días menos domingos como no lo va a hacer en un día tan bonito uh -huh. alejandro y álvaro yo no sé si será la primera vez que participáis también en este día como escolanes en, de la virgen de los desamparados entiendo que sí no lo habéis preparado de alguna manera especial durante la, durante la semana cómo lo vivís con nervios con ilusión cuál es el sentimiento que os produce el estar en este día pues tan cerca de la patrona bueno, pues eh, llevamos ya varias semanas preparando eh, lo que viene a ser las canciones eh, y las oraciones para, para todas las misas y los acontecimientos. Y pues eh, pues estamos ansiosos y nerviosos eh, por lo que viene. Aunque, Álvaro, tenemos que decir también que la Escolanía canta todos los días ¿no? y, y está sí. cerca de la imagen de la Virgen de los Desamparados de lunes a sábado, ¿no? ¿Es así? Sí. Eh, pues empezamos el lunes y cantamos todos los días a la una, menos el sábado, que cantamos a las doce. En lo que se llama la felicitación. La felicitación sabatina. Sabatina, que es una que auténtica es, hermosura, ¿no? Es un acto muy bonito, es un, un acto de devoción a la Virgen, que, a la Inmaculada Concepción, donde un niño canta. Solo y le contesta la escolanía lo que es la, la felicitación sabatina. El acto acaba con, con el canto de la salve y acaba también con el siempre esperado canto del himno de la Virgen. Uh -huh. ¿Eh? La escolanía canta todas las semanas el sábado en ese acto de las 12 el himno de la Virgen. Entre semana no lo hacemos porque dentro de lo que es la, el, el acto ordinario no tiene cabida. Uh -huh. Es un coro, recordemos, lo estamos viendo en imágenes de, de voces blancas en este momento compuesto por, por cuántos niños. Les planea ahora mismo, son 50 niños. 50 niños de edades... Entre 8 y 14 años. 8 y 14 años, ¿no? Pasa que tenemos una parte de escolanes, que son los antiguos escolanes. Perdón, los, los nuevos escolanes, que son esos niños que participan en, en una menor propor proporción en el primer curso. Uh -huh. Luego ya los siguientes. Sí. Eh, a la basílica todos los días van los 40 escolanes. Uh -huh. Tenemos 10 nuevos escolanes que se están preparando, que sí queman los sábados. Pero el global de la Escolanía son 50 niños. Y recordemos también, nos lo están recordando de hecho las imágenes que estamos viendo en este momento, que la Escolanía de la Virgen no solo es una formación coral y dedicada en este, en este caso a la música ¿no? y a embellecer lo que es el culto a la Virgen de los Desamparados, sino mm. también es un colegio concertado donde se recibe una formación académica normal. Sí, la Escolanía es un centro integral de enseñanza, donde los niños reciben la enseñanza arreglada, la escuela de música. Y de los niños también, además, tienen, diríamos que dentro del ideario cristiano, cristiano de la escolanía, pues reciben una pastoral implícita en todas las áreas. Y esto hace que formen esa, esa formación integral, tan, tan, diríamos que, que hace que los niños eh, tengan unos hábitos, tengan una manera, tengan un, un, no sé, una preparación para el futuro, que desde luego es muy considerable. Uh -huh. O sea, estamos hablando entonces, Alejandro Álvaro, de una formación académica, pero también una formación, por supuesto, musical, una formación religiosa, una formación, como dice Luis, integral, completa, en todos los ámbitos. Eh, yo os preguntaría, ¿y, ¿y a vosotros qué es lo que más os gusta? De todo lo que vivís, de todo lo que disfrutáis en la escolanía, ¿con qué cosas quedaríais? Pues... Yo me quedaría con cantar a los pies de la Virgen y la música. ¿Te gusta la música, no? Me gusta la música. Se aprende además eh, música, ¿no? A tocar, no solo a cantar, sino también instrumentación, ¿no? Sí, nosotros lo que damos es una, lo que siempre damos una musicalidad. ¿eh? Que los niños aprendan a amar la música, que los niños vean en la música una manera de transmitir. Y para ello lo hacemos principalmente pues, eh, estudiando una cosa muy dura para ellos, que es el, el lenguaje musical, Ajá. y luego con dos instrumentos. Todos los niños estudian el piano, creemos que es un instrumento fundamental para la formación del oído, y luego un instrumento melódico. Esto lo unimos al canto coral, que es pues, por supuesto nuestro fuerte, ¿no?... y todas esas características que tiene el canto coral, ¿no? de unión, de, de conjunción, de compañerismo, ...es de, de aunar eh, todos los esfuerzos, junto con esa musicalidad hace que los niños puedan tener un desarrollo musical muy importante. Estamos hablando entre tres y cuatro horas diarias de música. Ajá. Es muy bonito pasar al lado de la, de la escolanía y escuchar ¿no? cómo mm -hmm. se oyen sus, sus voces y cómo se también los instrumentos más allá de por supuesto y que es recomendable y hay que pasar oh. por la basílica para escucharles en sus sitio ahora oye menos en la calle los vecinos están muy agradecidos que desde que cosa. hicimos las las reformas porque gracias a Dios tenemos pues una escuela de música pues actualizada y tenemos unas unas cabinas insonorizadas sí. y me acuerdo que antes los vecinos era bonito <laughs> para los viandantes pero probablemente para, para los el vecinos, que pasaba no por ahí y decía uy mira qué bonito mira cómo suena aquí o incluso cantar la escolaría pero claro para nuestros por el Vecinos era un poco al final una tortura. Pero bueno, bueno, sí, eh, evidente, la escolanía abres la puerta, entras y es una institución académico-educativo musical. La uh -huh. música diríamos que engloba todo lo que se hace en la escolanía desde el principio hasta el final. Uh -huh. Y de hecho, muchos escolares después han, han seguido ¿no? en la carrera musical. Muchos, muchos, muchos. Eh, al principio, porque aunque no habían tantos medios como ahora, eh, sí que es cierto que la escolanía era un semillero de, 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 de músicos un poco diferentes, ¿no? Eh, siempre estaban las bandas, los músicos siempre podías ir a estudiar banda, pero un sitio donde podías estudiar eh, como en la escolanía, ¿no? Y y especialmente formarte en el canto coral, ¿no? Pues la escolanía era un referente y entonces sí que salían muchos músicos eh, muy concretos, ¿no? Porque solamente había piano, violín, estudiaban. A, o poquitos o al revés no 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 es como ahora que tenemos más instrumentos y ahora sí que actualmente tenemos pues una variedad muy importante de antiguos escolanes en el conservatorio el conservatorio eh, pues de aquí de, de tanto el bdb de Belluteas como el Iturbi como conservatorios de, hay muchos antiguos escolanes que son jovencitos y algunos ya más mayorcitos pues que ya se han titulado o que están en ello y, y da gusto ver cómo nuestra escuela de música es un semillero de, de, de muy buenos músicos. Y hay un dato, yo creo que también que demuestra ese nivel ¿no? de, de las colonias, ese nivel musical, en el hecho de que no solo cantan en la Basílica de, de la Virgen, a los pies de la Mare de Déu, sino también en, en otros eh, centros ¿no? y en festivales importantes, en el Palau de Les Arts. Han cantado delante de, del Papa, han cantado delante de, de, de los reyes. Estas, estos días también, ¿no? en el Palau de Les Arts, con la ópera tosca. Pues sí, eh, aquí estos días aprovechamos que venimos aquí a hacer el programa, que estamos aquí. Alejandro y Álvaro son dos personajes importantes de la Ópera Tosca. Eh, Alejandro. ...es el pastorelo, el solista... ...y Álvaro pues también le acompaña en escena... ...la Escolanía es un referente cultural... ...evidentemente estos 60 años de, de vida musical... ...pues han dado principalmente... ...para cumplir nuestro objetivo funcional... ...fundacional, que es cantar a la Virgen... ...pero también han dado para que la Escolanía pueda... ...extrapolar esa actividad musical... A, ...en el canto y en la música... ...pues a muchas, a muchas actuaciones... Eh, ...sería prácticamente, ya mismo yo... Incluso pierdo la cuenta ¿no? de, de nuestro repertorio sinfónico-coral y operístico. Eh, sin duda alguna, eh, si lo reflejáramos por escrito, yo creo que pocos coros infantiles eh, de cierta talla pueden decir que tienen el currículum de, de, de este tipo de obras que tenemos nosotros, uh -huh. porque ha sido mmm, en estos últimos 30 años, justo desde la fundación del Palado de la Música y después de la fundación del Palau de les Arts uh -huh. ¿eh? de hecho el Palau de la Música ya nos reconoció en su 25 aniversario como el coro que formaba parte de sus actividades principales como también lo está haciendo ahora el Palau de les Arts porque la escolaría desde la misma fundación del mismo concierto inaugural que fue un concierto sinfónico ya estaba allí en la escolanía uh -huh. ¿no? hasta que después lo ha estado también hasta esta misma última temporada uh -huh. entonces esto refrenda un poco lo que es esa calidad artística esa, ese cantar todos los días de la escolanía uh -huh. bueno nos hemos quedado con, con la experiencia de, de Álvaro que nos ha contado ya qué es lo que más le gusta de la escolanía pero no hemos preguntado todavía a Alejandro de todo lo que ofrece la Escolonía, en tu caso, ¿con, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con, sin duda, cantarle a la vir, a la Virgen, a los pies de la Virgen, y todo lo que aprendemos de música coral, instrumental y de lenguaje musical, como ha dicho Don Luis. Todo eso es un, una cosa que no se sé. pierde. La experiencia de cantar en la ópera Tosca, en este caso como solista, ¿no? Sí. Como solista. solista. Al principio del tercer acto. Interesante, <laughs> El ¿no? Esa, sí. esa experiencia también. Bueno, y, y en vuestro caso, porque estamos hablando de que, en tu caso, por ejemplo, Alejandro, eres de Alboraya, estás en sexto de, de primaria. No sé cuántos años llevarás en la escolanía, mm, aproximadamente. Llevo aproximadamente tres años. Tres años. Pues, eh, ¿y cómo surgió todo? ¿Cuál es el origen de la decisión? No sé si en este caso de, de tus padres o, o, o tuya misma, que dijiste, yo quiero ir a la escolanía, me interesa esto, voy adelante. Bueno, eh, pues mi tío iba a misa eh, a la basílica. Y de repente un día vio un cartelito que ponía: eh, eh, se buscan voces, ¿no? Y, y me vio a, a mí, en la escuela mía. Y, y me preguntó: Alejandro, ¿quieres venir a, a esta institución? Y pues me lo estuve pensando un, un, un mes o algo así. Uh -huh. Y pues, eh, con la decisión de mis padres, eh, el 14 de marzo me hicieron la prueba de voz en la escolanía y pues aquí estoy ya. Muy bien, y en el caso de Álvaro, que es de Rivarroja, que tiene 11 años cumplidos además hoy mismo, cuando estamos grabando este, este programa y le hemos solicitado también. Eh, Álvaro, en tu caso, ¿tú recuerdas eh, cómo te metiste en esto de la escolanía? Sí. ¿Qué pasó ahí? <coughs> Pues estaba un día tranquilo en mi antiguo colegio y de repente dijeron por megafonía los alumnos de segundo y tercero de primaria son los chicos que vayan a, a la sala de reuniones y fuimos y vimos, y vimos a alguien que estaba probando voces y a uno de los que cogí fui yo y. ¿Qué pasa? Pues que se lo dije a mi madre y. y pues. Eh, yo no quería. Yo, cuando supe que era un colegio, yo ya no quería. Pero. pero al el colegio hay que ir, de todas formas. Sí, sí, ¿no? bueno. Eh, y entonces, eh, pues. Estaba en mi casa y. Y me eché a llorar porque no quería ir a, a ese colegio, pero al final. Eh, fue un día unas puertas abiertas y pues ahí me lo pasé bien y pues vi que podía entrar y pues don Luis me cogió. Muy bien, te mereció la pena entonces, ¿no? Sí. ¿Cuántos años llevas en la escolanía? ...entra en la misma promoción que Alejandro... ...en la sí. misma promoción, muy bien... ...son en total eh, 600 creo ¿no?... ...los escolanes que han pasado a lo largo de la historia... ...ya es un poquito más... ...más de ...ya 600. estamos sobre los 670... ...670... ...en 60 años... ...y se cumplen 60 años desde que don Marcelino Olaechea... ...exactamente... ...fundó la escolanía en el año 1958 y ocho. sería ¿no?... ...el 7 de diciembre... ...será oficialmente los 60 años... ...que nosotros ya estamos aprovechando... ...todo este 2018 para... Uh -huh. ...en aquellas actividades que hacemos... ...pues ya estamos conmemorándolo... De uh -huh. ¿Cuál fue la intuición que tuvo en ese momento... ...don Marcelino lo que le motivó... ...a crear esta coral? Él es un hombre... No, ...devoto no, 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 de la Virgen... No, muy devoto. ...pero que además tuvo esta... ...esta intención. Sí, don Marcelino... ...yo no tuve, yo no lo conocí... ...no... ...desgraciadamente... ...no lo pude conocer... ...sí que conocí... a su secretario personal, don Joaquín Mestre, y él sí que me comentó que don Marcelino yo creo que tenía primero una ilusión tremenda, ¿no? Por 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 todo lo que rodeaba a la Virgen, ¿no? Era pues un devoto de la Virgen de los Desamparados. Él además era salesiano, por lo tanto tenía un punto de vista muy especial en cuanto a la educación. Y él sí que me comentaba, don, don Joaquín, que siempre había transmitido ¿no? aquello de que bueno Valencia, que le había sorprendido ¿no? cuando llegó a Valencia como una ciudad abierta, el Mediterráneo, la luz, la flor, todo lo que era. ¿Cómo, ¿Cómo no había, habiendo tantas instituciones musicales como las bandas y tal, cómo no tenía mmm, la Virgen... o incluso también la catedral, porque él también quiso que tener una escolanía en la catedral, no tenía la basílica un coro de niños que, que cantara, como yo decía, era un ramillete de voces que cantara la Virgen. ¿no? Y ese fue un, des, un anhelo de él. ¿no? Además, yo, yo, yo pienso también que, que don Marcelino Que era vasco. Eh, yo imagino aquellos seminarios que habían también ¿no? en las Vascongadas, ¿no? Tan, en Vitoria, ¿no? con, con tantísimos seminaristas que si tenían una cosa fabulosa es que formaban unos coros espectaculares. Y él, yo creo que tenía también esa, esa formación musical. Y bueno, puso su empeño ahí y al final lo consiguió. ¿eh? Lo consiguió, consiguió en el año 50. La escolanía no se fundó en el 57 porque vino en la Riada. Uh -huh. Y donde iba a ir la escolanía, que era en lo que es la Facultad de Teología, en la calle de Trinitarios aquello se dedicó a los damnificados. Entonces la escolanía tuvo que posponer un poco lo que es la, la fundación. Pero realmente don Marcelino cumplió su deseo y la prueba está en que los años en que él, hasta el año que, que falleció, pues siempre estuvo. No había semana que no faltara por la escolanía y los antiguos escolanes a mí siempre me cuentan ¿no? como él eh, con su capa. Eh, recogía a los niños eh, y lo querían mucho. ¿no? Tenía una presencia en, en lo que era su escolanía, en esa institución que él había fundado y que, bueno, pues imaginamos que desde el cielo estará contento porque estamos siguiendo eh, un poco eh, sus mandatos, su fin fundacional y es muy bonito que haya tenido, eh, que tuviera en su momento esta, esta idea. Es un arzobispo muy querido en muy Valencia, querido, particularmente querido, querido, querido. Eh, como lo es también la propia escolanía, ¿no? que además ha recibido durante todos estos años pues, multitud. De, de premios, es Medalla de Oro, por ejemplo, de la ciudad, la Generalitat también la ha reconocido. El ámbito cultural de la Generalitat. La Escolanía es, yo creo que es, ahora mismo ocupa un lugar ¿no? en, el, en el corazón de, de, los, de los valencianos. También es cierto que cualquier valenciano que conozca este ambiente, que, que sea devoto de la Virgen, sabe que la Escolanía es el altavoz de todos esos valencianos, ¿no? que, que llegan a misa o que, aunque no esté la Escolanía, ¿no? ponen a los pies de la Virgen pues, sus, sus anhelos, sus necesidades, sus gracias también de lo que acontece. Y es ese, es ese transmisor que hay ¿no? entre, entre las personas que llegan y nosotros, estos niños que cantan y elevan con su voz esas oraciones. A mí me hace mucha gracia porque muchas personas vienen a la basílica y me dicen: Oiga, es que entrar aquí cuando venimos a misa de una y tal es como estar en la puerta del cielo. ¿Eh? Pues es una alegóricamente ¿no? con esa cúpula ¿no? que. que que, que de, Palomina, de Palomino, que significa la gloria, ¿no? Uh -huh. Pues de mucha gente te dice, oye, es que esto es como estar en la, en la puerta del cielo. Y esto hace pues que la escolanía vaya calando, vaya calando en la sociedad, y de hecho, pues sea una institución pues muy querida como, como se demuestra. Uh -huh. Alejandro, eh... Álvaro, contarnos también cómo es vuestro día a día. En el caso de Álvaro creo que interno, ¿no? En, sí. en la escolanía. En el caso de, de Alejandro no, porque además vive muy cerquita de Valencia, en, en sí. Alboraya. Pero en cualquier caso, eh, contar, para los que no tengan demasiado conocimiento de cómo se vive en la escolanía, ¿cómo es cuando, por ejemplo, un escolán se levanta por la mañana hasta que se acuesta? Pues nos levantamos eh, a las 8 menos cuarto, por ahí y nos vestimos y vamos directamente a desayunar. Y pues acabamos de desayunar, vamos a las clases, el patio como siempre, eh, otra vez clases y luego hasta las hasta las eh, 12, que a las 12 subimos a, a música y normalmente eh, los de promoción de tercero de solfeo, pues vamos a tercero de solfeo los lunes, martes y jueves a las 12. Y pues luego ya vamos a la basílica a cantar a los pies de la Virgen y hacemos la misa y nos vamos a comer. Después de comer hay un ratito de recreo, subimos a clases, se hacen las 5, bajamos a merendar. Y luego de las 5 eh, ya toca música a las cinco y media, que puede ser turnos, ensayo, lenguaje musical, eh, todo eso. Y, y luego ya eh, los externos a las siete y media se van y los internos se quedan a hacer una hora de estudio de las siete y media a las, a las ocho y media. Y después del estudio estamos un ratito abajo en el salón de juegos viendo la tele un poco, jugando al fútbolín. Y luego nos metimos a cenar y cuando acabamos de cenar eh, tenemos un ratito para llamar a nuestros padres, subimos directamente al oratorio, eh, hacemos oración. La, la oración y luego eh, nos vamos ya directamente arriba al internado, nos fichamos y nos lavamos los dientes y nos vamos. A bueno, en el caso entonces de los externos, ¿no? que es la, la, la palabra adecuada, por ejemplo, en el caso de Alejandro, a las siete y media, entonces, eh, sí, ya, para casa, ya. ¿no? Ocho y media empezó. Sí. Ocho y media, ¿De ¿De la la, desde la mañana hasta las siete uh -huh. y media. Muy intenso entonces, muy completo, ¿no? Todo lo que se vive en la escolanía. Sí. Mm. No paras. Sí, no, no paramos. Y Está adaptado, en cualquier caso, no por lo que por lo que se ve, digamos, a las distintas necesidades y los distintos perfiles de los escolanes candidatos, por lo menos de los niños que quieren cantar en la escolanía, pues uh -huh. hay una adaptación, no, para que efectivamente en casos como, por ejemplo, Alejandro o el de Álvaro, que son distintos, pues los dos puedan participar, no. En, sí, en la nosotros la escolanía tiene un permiso especial que todos los años nos lo concede la, la Consejería para empezar a las ocho y media, un poco para encajar. Eh, este horario que también ha explicado Álvaro, ¿no? eh, es, un, es, un, a ver, es un horario que así como lo cuenta Álvaro, pues eh, que decir, hay que hacerlo. Los niños en estas edades tienen sus ratos libres para descansar, pero evidentemente estamos hablando de aprovechar el tiempo, estamos hablando de que los niños tienen que tener... ...poco a poco un hábito de estudio... ...y estamos hablando también de unos niños... ...que dedican unas horas... ...aparte de la enseñanza reglada ...al estudio de la música... ...el estudio de la música es... ...siempre a cualquier edad... ...pues muy obligado... ...es muy, es muy sacrificado... ...y nosotros aquí lo que intentamos hacer... ...es que los niños lleven estas actividades... ¿eh? ...pautadas... ...cada uno en su ritmo personal... ...sobre todo en el tema de, de la música... ...los instrumentos... ...pero sí que haya un, un ritmo general... En un ritmo general, porque la escolanía eh, pues tiene que. primero, tiene que hacer que estos niños en su enseñanza arreglada eh, vayan como cualquier niño. y que luego musicalmente, pues la escolanía tiene el carácter general de sus acontecimientos. y luego la enseñanza individualizada, porque cada niño tiene unas potencialidades, cada niño tiene musicalmente eh, unas, unas potencias, virtudes que nosotros nuestra obligación un poco es sacarlas a flote, ¿no? Muchas veces los padres me dicen, mira, es que el niño, usted dirá que canta, pero yo no lo he oído cantar. Pues es un niño a lo mejor, pues eh, ha pasado unos meses es un solista. Pues oye, yo no creo que el niño pueda estudiar el piano. Pues bueno, el niño eh, estudiando, 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 pues al final hace la prueba de acceso a grado medio de conservatorio. Es decir, un poco nosotros lo que intentamos es ir eh, extrayendo de los niños esas, esas capacidades. Y es un poco lo que nosotros ofrecemos a las familias. Uh -huh. ¿Eh? el, el hecho de, sin tener que desplazarte, pues nosotros tenemos una escuela de música que tiene dos vertientes. Los niños no van a tomar clase, sino que los niños toman la clase, pero además en esa escuela de música estudian. Uh -huh. Un niño estudia en su casa. Cuando tiene que ir al conservatorio o a la escuela de música, va puntualmente a recibir su, uh -huh. su enseñanza, ¿no? su clase con el profesor. Nosotros aquí, la palabra que ha empleado Álvaro... Esa palabra, turnos. El turno es el turno de instrumento. Tenemos cinco instrumentos más el piano, entonces ellos van cada uno a su instrumento estudiando un ratito del piano y otro ratito si tengo la flauta, otro ratito si, si el que yo aparte del piano hago el violonchelo, si aparte del piano hago la trompa. Más el lenguaje musical. De tal manera que es en, durante esos turnos todos los niños, todos los días, practican. Uh -huh. Pues una auténtica maravilla, Luis, en las colonias del Virgen de los, <laughs> es de un los engranaje que Es un engranaje que, que, que son 24 horas, porque claro, la residencia, pues los señores están ahí. Es Diríamos que es una institución muy perfilada ya. estos 60 años nos han dado, gracias a Dios, en la capacidad a todos, tanto los rectores que han estado como titulares al frente de ellos, como las personas que han estado en el equipo directivo, pues hemos estado perfilando para que esta institución, pues yo creo que ahora mismo de las escolanías que hay en España, de estas escolanías que tienen estos, estos pilares, no, y tienen esta, pues una de las más completas, ¿no? de las que está más perfilado todo lo que tienen que hacer los niños y que también, pues que sean atractivas, no, para en la sociedad en la que estamos, para unos padres que quieran para sus hijos este tipo de educación. Y estamos muy orgullosos de ella, de la Escolanía. Felicidades por esos 60 años ¿eh? de, de historia que cumple la Escolanía este año. Felicidades sobre todo a Álvaro, que cumple 11 años. Sí, y, sí. y nada, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Que disfrutéis de este día de la Virgen de los Desamparados. Lo gracias. Gracias. Bien, continuamos nosotros en Encuentros y ahora nuestra compañera Belén Nava nos va a contar cuáles son los contenidos principales del periódico del Arzobispado de Valencia para Aula esta semana. Aula centra su atención esta semana en la fiesta de la Virgen de los Desamparados, el semanario del Arzobispado de Valencia nos trae todos los actos que servirán de homenaje a la Madre de Deu. Además, el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizalles dedica su carta semanal a la madre de todos los valencianos. La publicación Nos Descubre el sorolla ya más religioso y espiritual, la Fundación Bancaja de Valencia, presenta una muestra en la que poder contemplar la obra artística de este pintor valenciano con temática religiosa. Recta final para el Encuentro Diocesano de Laicos. Este próximo 19 de mayo, la Diócesis acogerá un encuentro para vivir la comunión de todos los laicos y dar a conocer su importante labor. El Cardenal consagrará la Diócesis al Inmaculado Corazón de María Será tras una peregrinación de tres días en la que se visitarán los santuarios mayanos del Puch, Guadalupe y Fátima. Congreso para padres y docentes con claves educativas, organizado por la Fundación Educatio Servanda, se analizará el momento actual de la educación en España. Las Cruces de Mayo alegran las calles de Valencia con sus vivos colores, 47 monumentos florales que rememoran una tradición cuyo origen está en la Edad Media. Bien, pues con las páginas de Paraula llegamos al final del programa Encuentros de hoy. Volveremos la semana que viene en nuestro horario habitual, el sábado a las 11 de la mañana. Ya les dijimos al principio que hemos emitido en este caso Encuentros el domingo para acompañar este día grande de la fiesta de la Virgen de los Desamparados. Así que, que disfruten de esta gran jornada, Mariana, y hasta la semana que viene. Adiós.